Ya que, por ejemplo, los filósofos ya se plantean preguntas a lo largo de la historia, ya esas preguntas se van repitiendo, lo mismo que se preguntó un filósofo Platón, por ejemplo, en el siglo V antes de Cristo, lo puede responder después René Descartes en el año 1600. Ya es la misma pregunta, pero van a tener distintas respuestas porque son distintos los contextos. ¿Ya? Entonces, a eso tenemos nosotros que llegar y tenemos que estar atentos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que dice el objetivo. ¿Ya? Como dice ahí, miren, espérenme un poquito, me voy a poner el audífono. ¿Ya? ¿Se escucha o no, tío? ¿Ahí o no? Hágame una seña. ¿Sí o no? Para seguir hablando. Sí, profe, se escucha bien. Ya. Ya. Chiquillos, acuérdense cuando yo le he dibujado en la pizarra la escala de los aprendizajes, ¿cierto? Que va a conocer, comprender, digamos, subiendo, 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 ¿ya? El objetivo de evaluar está al final. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer usted? Usted me tiene que al final, se supone, de estas 4, 5, 10, 20 clases que nos tomemos, ¿ya? A ver si cumplimos el objetivo, es que usted evalúe, es decir, le ponga nota, me diga si está bien o está mal. ¿Ya? ¿Qué crítica le tiene usted a favor o en contra? Vamos a evaluar nosotros algunas ideas filosóficas y el impacto que ellas causan, ¿cierto?, en el mundo actual. ¿Ya? Porque, como le digo, los filósofos, las preguntas filosóficas son las mismas, ya no son tan, por decirlo de una forma, no son infinitas. ¿Ya? Son finitas. ¿Ya? Y independiente de la cultura en la cual nosotros nacemos, ya esas preguntas vienen con nosotros. ¿Ya? Por ende, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a analizar las respuestas que dan los filósofos a distintas preguntas, ¿ya? Y vamos a ver qué impacto tienen como dice ahí, mire, en nuestro mundo actual, ¿ya? Sobre todo en la cultura, ¿cierto? En la política, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Y qué es lo que estábamos viendo la última vez que se veía más o menos nomás? Veíamos este video, ¿cierto? Y que tenía que ver con el mito de la caverna, ¿cierto? Y que hablaba, ¿cierto? De, en el fondo, un grupo de personas que se encuentran, ¿cierto? Encadenadas y que han vivido en una caverna, ¿cierto? Toda la vida y que lo que han visto dentro de la caverna es toda la realidad que ellos conocen. ¿Ya? Que era este video. Y la hora de este video remate estoy y el profe que no nos ayudó a compartir. ¿Ya? Entonces, me voy a poner aquí en una imagen esto, miren. ¿Ya? Estos hombres, ¿cierto? Que nosotros estamos viendo aquí, han estado encadenados, yo les contaba, ¿ya? Y que solamente han visto sombras pasear por delante de ellos. ¿Ya? Como sale ahí en el video, ¿cierto? Miren, van pasando esas sombras que se ven entrecortadas, ¿cierto? Y ellos, como están encadenados, lo único que ven son aquellas sombras figurar, ¿cierto? Y le van poniendo nombre. ¿Ya? Oye, mira, ahí vamos, llamemos a esos perros, ¿cierto? Llamemos a esos gatos, eso es una persona, ¿cierto? Y según la historia, se suponía que uno de ellos se soltaba, ¿ya? Y podía ir afuera y mirar las cosas, ¿cierto? Por ejemplo, ahí está mirando el sol. Y ahí el personaje se da cuenta de que lo que había visto dentro de la caverna eran solo sombras. ¿Ya? Entonces, decíamos en la historia que el personaje vuelve donde los amigos, ¿cierto? A contarle, chiquillos, miren, estamos metidos ahí, como pueden ver, miren, estamos metidos dentro de una caverna, ¿cierto? Hemos estado mirando sombras durante todos estos años, ¿ya? Vámonos para afuera a mirar la luz. ¿Ya? Y resulta que cuando llega a contarle a los demás, como sale ahí, mire, este que se está, este personajito de aquí, mire, que lo está pateando, se está resistiendo a esta nueva verdad. ¿Por qué? Porque hablábamos nosotros de que a uno le molesta, ¿cierto? Que le cuestionen los supuestos con los que uno nace, ¿cierto? La cultura le ofrece a uno estas sombras que son los conocimientos. Y uno, acuérdense, lo vamos ligando con lo que vimos en psicología el año pasado, uno va, por decirlo de una forma, aceptando. Acuérdense,
la primera forma de aprendizaje que tenemos nosotros cuando somos niños es el aprendizaje por imitación. ¿Se acuerdan que veíamos el año pasado de que cuando somos niños tomamos el cuchuflí, lo echamos a la boca y decimos que estamos fumando cigarros, ¿cierto? Porque hemos visto a un adulto que hace eso y nosotros donde pensamos, como somos chicos, pensamos que los adultos tienen la razón y que todo lo que hacen está bien, entonces lo imitamos. ¿Ya? Pero nosotros vamos más allá, chiquillos, del cuchuflí. ¿Ya? Porque cuando uno imita a los adultos, no solamente imita sus formas de comportamiento, sino que también uno va imitando y va aprendiendo las formas del conocimiento. ¿Ya? Acuérdense, chiquillos, que uno cuando es chico es súper curioso, entonces uno se pregunta, ¿ya? ¿Por qué? Le pregunta a los papás, ¿por qué? ¿Ya? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto otro? Y las respuestas de los papás no son muy filosóficas, porque en el fondo, usted se pone a pensar, por ejemplo, nosotros no conversamos con una hormiga porque nosotros damos por hecho que la hormiga no nos va a entender, ¿ya? De la misma manera que ellos, los papás de nosotros, no conversan con nosotros las cosas porque al ser pequeños no vamos a entender, ¿ya? Imagínese que el papá se ponga a explicarle a un niño de 3 años que una cosa no se hace porque está mal y se ponga a explicarle qué es el bien y qué es el mal. No lo va a comprender. Entonces el papá, ¿qué es lo que hace? Prefiere decirle al niño que no tome, no sé, el celular, por decir algo, que es caca. ¿Ya? No, caca, malo. ¿Ya? Y no existe una explicación de eso. ¿Ya? Y de la misma forma, chiquillos, le enseñaron a sus papás, ¿cierto? Y los papás le enseñaron a los abuelos. Y esta cuestión es como, por decirlo de una forma para que me entiendan, es como una bola de nieve. Los conocimientos, chiquillos, dentro de una cultura son como una bola de nieve. ¿Ya? Se echa a rodar, ¿cierto? Y los demás nosotros vamos repitiendo. ¿Ya? Y vamos nosotros ni siquiera cuestionando, sino que vamos diciendo lo que nos enseñaron. Acuérdense, chiquillos, lo que yo siempre les digo. Cuando somos chicos, vamos a sexto, séptimo básico, hay muchas clases sobre los griegos, ¿ya? Y sobre los romanos, ¿ya? Y el sistema democrático, que el derecho romano. Y eso en el fondo es porque nos están enseñando, ¿cierto? Nuestra cultura, ¿ya? Nuestra cultura proviene, acuérdense, de los europeos, ¿cierto? Que conquistaron América, ¿ya? Que vinieron aquí, y ¿cierto? Y aquí había un sistema de creencias, ¿ya? Que son las creencias indígenas, que tampoco estaban tan erradas, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes, acuérdense que nos han dicho esto en historia, y el sistema matemático que tenían los indígenas es más exacto que el sistema matemático que traían los europeos, ¿ya? Así como, por decirlo de una forma, a ojo pelado, por decirlo, sin telescopio, ¿cierto? Sin ningún instrumento tecnológico, ¿ya? Los mayas hicieron cálculos astronómicos que eran más exactos que los cálculos astronómicos que habían hecho los europeos, por ejemplo, teniendo el telescopio, ¿ya? Entonces, no es, chiquillos, una cosa de que hay un sistema que es mejor que otro, ¿ya? Que, por ejemplo, la razón y la ciencia sean más efectivos para encontrar la verdad que, por ejemplo, lo que hacen en otras filosofías y en otros sistemas de creencias como en la India, que meditan, ¿cierto? O en China, ¿ya? Son cosas que nos llegaron a nosotros y que van pasando de generación en generación sin ser cuestionadas, y por eso yo les decía que cuando uno tiene la edad de ustedes, ¿ya? Se desarrolla una parte del cerebro que tiene que ver con la parte crítica, y entonces uno empieza a cuestionar, ¿ya? Y en este cuestionamiento es donde empieza uno a enfrentarse a estas verdades establecidas, como por ejemplo, aquí usted se transforma, cuando usted le pregunta al papá, por ejemplo, ¿por qué no puede ir al carrete? Y el papá le dice, ¿por qué? Que no, porque yo soy tu papá, ahí uno se transforma en este simio de aquí, ¿cierto? Que empieza a cuestionar las cosas, ya, perdón, en este de aquí, que se está soltando, que ya está suelto las cadenas, y el papá le empieza a patear como este otro que dice, no, porque yo soy tu papá, ¿ya? Y entonces uno empieza a exigir razones, ¿ya? Y esta es una actitud, chiquillos, que uno tiene que empezar a tener en la vida, ¿cierto? Y de eso se trata este objetivo de la filosofía, miren, que usted tiene, como sale aquí, mire, tiene que evaluar, ¿ya?
estas ideas filosóficas porque, por decirlo de una forma para que me entienda, mire, lo que dijo Platón y lo que dijo Sócrates sobre el mito de la caverna, nosotros lo utilizamos hoy en día para conocer el mundo. ¿Ya? Y de aquí vienen todas estas enseñanzas que nos aparecen cuando chicos que nos imponen, y por eso uno, ¿ya?, tiene que empezar a cuestionar, ¿cierto?, las cosas que uno va aprendiendo, ¿ya? Y por eso nosotros estamos aquí, ¿cierto?, viendo el mito de la caverna, porque miren, nosotros lo que vamos a hacer, vamos a evaluar cómo estas ideas que impuso el filósofo Platón, ¿cierto?, que nos está tratando de explicar cómo funciona nuestro conocimiento, funcionan hasta el día de hoy, ¿ya? Porque, por ejemplo, mire, yo le decía a usted, aquí nosotros tenemos que evaluar esta idea desde el punto de vista, mire, aquí salen varias áreas de la filosofía que yo lo mandé a investigar a usted en una tarea, ¿ya? Y que también en la clase anterior le estuve diciendo qué significaba, ¿ya? Entonces, mire, por ejemplo, cuando yo le decía, voy a ir al chat, chiquillo, voy a escribir, voy a volver a repasar algo que yo ya les enseñé la semana pasada, cuando yo le digo que estamos viendo la ontología, ya, esto es el estudio del ser, ¿ya? ¿De qué significa que las cosas sean? Cuando yo digo, este control remoto es verdadero, existe, forma parte de la realidad, tengo que decir, ¿por qué forma parte de la realidad? Bueno, forma parte de la realidad porque lo puedo tocar, lo puedo ver, ¿cierto? Lo puedo sentir, lo puedo oler, ¿ya? Y digo, mira, este control existe. ¿Ya? Entonces, la ontología es un estudio de qué es la realidad, ¿ya? ¿Qué significa que algo sea real? Porque yo a veces creo, por ejemplo, en los fantasmas y no creo en los espíritus. Puta, porque el fantasma tiene algo que lo hace ser real y el espíritu no lo tiene, ¿ya? Que es ese algo, eso es lo que se va a preguntar la ontología, ¿ya? ¿Será que se puede oler y por eso todas las cosas existen? Algunas personas dicen, por ejemplo, vamos a ver, mire, fíjese en lo que vamos a ver nosotros ahora y en lo que yo le voy a enseñar con respecto a cómo funciona nuestro mundo y por qué la forma que nosotros vemos el mundo proviene de, de los griegos, ¿ya? Mire, cuando Platón nos cuenta sobre el mito de la caverna y nos dice, oye, claro, miren, aquí estamos todos nosotros, nosotros somos como esos prisioneros, en el fondo él está haciendo, acuérdense que la palabra ontología le estoy contando yo a usted, significa el estudio de la realidad. ¿Sí? ¿A qué llamamos realidad nosotros? ¿Ya? Y el filósofo Platón aquí nos está diciendo, ¿sabe qué? Nosotros llamamos realidad a aquellos conocimientos que nos enseñan desde. ¿Ya? Y nosotros vamos nombrando las cosas y vamos agrupando, ¿ya?, las cosas en conceptos, ¿ya? Y esta parte de la filosofía es muy densa, así que si alguien no entiende, ya me tiene que parar de inmediato con el chat o con el audio y decirme, profe, no cacho, ¿lo puedo repetir? ¿Ya? Porque esto es lo que pasa aquí, que yo les decía la semana pasada, ¿ya? Dentro, miren, lo que nos está diciendo el filósofo, y en el fondo, cómo funciona la cultura esta que nos conquistó a nosotros, que es la que trajo lo europeo, acuérdense que aquí, repito, había otro sistema de creencias, ¿ya? Y no era malo, sino que tenía conocimiento exacto, eran buenos cálculos matemáticos, ¿cierto? Pero ese sistema se eliminó, ¿ya? Se suprimió y se impuso un sistema nuevo de creencias, de cómo entender el mundo, ya no a partir de lo que decía el chamán, ¿cierto? De que el mundo está hecho de magia y que teníamos que estar atentos a estos signos mágicos, ¿cierto? Que se manifiestan en la naturaleza, ¿cierto? Eso se eliminó, ¿ya? Y se impone un nuevo sistema que es el sistema griego, tío, que es el sistema racional. Es decir, de que uno pensando, analizando, cuestionando, puede entender el mundo, ¿ya? Ya no yendo donde el chamán, sino que dentro de uno mismo, reflexionando, puede conocer. ¿Ya? Y esto, miren, nosotros tenemos que entenderlo. ¿Ya? Todo esto a propósito de que en unas semanas más, tío, por ejemplo, se celebra el Año Nuevo
las religiones indígenas van a celebrar el año nuevo, ya en unas 2 semanas más, porque según tus cálculos matemáticos, ¿cierto? En 2 semanas más recién, la Tierra va a empezar a dar la vuelta como corresponde, ¿ya? De acuerdo a la inclinación que tiene, ¿cierto? Y como somos hemisferio sur, ¿cierto? Y además como estamos en una etapa de invierno, ya se supone que el 21 de julio, ¿cierto? Va a empezar una nueva estación, un nuevo proceso, porque se supone que el año debería comenzar y yo, bueno, empieza a renacer la naturaleza. Ya se van fijando, entonces para nosotros no, empieza con el verano, ¿cierto? Entonces son sistemas distintos, ¿ya? El sistema griego, chiquillos, tiene esto de la razón, opera lo racional. Ya acuérdense, chiquillos, que yo siempre le he contado a ustedes que entre la filosofía y la matemática están muy ligadas, son actos absolutamente racionales. Podemos nosotros filosofar y hacer matemáticas sin necesidad de tener un papel y un lápiz, porque están los razonamientos en nuestra cabeza, ¿ya? De ahí, chiquillos, donde nosotros tenemos que empezar a poner atención, ¿ya? Porque, por decirlo de una forma, cuando nosotros aceptamos de que para conocer el mundo tenemos que usar nuestra cabecita, nuestra razón, tenemos que pensar lo que vamos a decir antes de decirlo y antes de actuar, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, se está imponiendo la forma griega de ver el mundo. Cuando a usted le dicen, oye, piensa en lo que haces antes de hacerlo, ¿ya? Se están siguiendo poniendo de manifestación todas las ideas griegas en nuestra vida sin nosotros saber que los griegos dijeron eso, ¿ya? Como por ejemplo, miren lo que estamos viendo en el mito de la caverna, ¿ya? Nosotros vemos cosas y tendemos a agruparlas en conceptos. Entonces, para que me entienda, los conceptos que hay en nuestra cabeza, tío, a nosotros nos enseñaron, y los griegos creen esto, de que son más reales que las cosas que vemos y que percibimos con nuestros sentidos, porque los sentidos nos engañan, ¿ya? Por ejemplo, lo decía creo la semana pasada, cuando un profesor está haciendo una clase y dice, la pizarra es blanca, ¿cierto? Y uno en su cabeza dice, pero esa pizarra no es blanca, gris, ¿ya? Pero sin embargo, cuando nosotros nos referimos a ella, la catalogamos como blanca, porque en nuestra cabeza está el concepto de blanco, ¿ya? Eso blanco, blanco, ¿cierto? No está ni siquiera en un copo de nieve, ¿ya? Si nosotros decimos, a ver, ¿qué es lo blanco? No podríamos decir, profe, el copo de nieve es lo blanco, porque puede haber otro copo de nieve en otra parte del mundo que puede ser más blanco que ese blanco. Entonces, cuando uno le dice al profesor, profesor, esa pizarra no es blanca, profesor, tu botona ya no es blanca, es porque lo estamos comparando con un concepto que hay metido dentro de nuestra cabeza. ¿Ya? A ver, el Rodríguez me pregunta, la ontología. La ontología viene a decirnos cómo funcionan los conocimientos que tiene la sociedad, ¿ya? Por eso, chiquillos, por ejemplo, mire, vamos a, y esto es lo que tenemos que evaluar, que esta idea está metida dentro de nuestra cabeza de la siguiente forma. Por ejemplo, mire, algo súper cotidiano. Perdón, mire. Por ejemplo, tenemos un amigo, ¿cierto? Una amiga que está enamorada, ¿cierto? Y va y nos presenta, ¿cierto? Nos muestra una foto, ya, de su enamorado, le dice, oye, mira, estoy enamorado de esta persona, y le muestro una foto, me gusta, mira, me encuentro que es bonito, ya, o que es bonito, ya, y qué es lo que pasa, que nosotros observamos esa fotografía, ¿cierto?, y a nosotros resulta que no nos parece tan bonito, ya, y decimos, bueno, feo, ya, todo el rato, desde que la persona nos está diciendo, mira, a él yo encuentro bonito, y yo estoy diciendo, no, resulta que yo lo encuentro feo, nosotros estamos comparando, ¿cierto?, lo que estamos observando con una idea de belleza que está introducida en nuestra cabeza, y por lo general, si uno empieza a rastrear de dónde viene esa idea de belleza que yo tengo, es como más o menos lo que nos dice el filósofo Platón en el mito de la caverna.
Ah, puta, va a decir, resulta que a lo mejor nos enseñaron lo que es lo bonito desde chico, ¿cierto? Y no nos acordamos, y por eso yo encuentro bonita a esa persona, o la encuentro fea. Porque no calza con la idea que yo tengo en la cabeza. ¿Ya? Y eso, chiquillos, es lo que pasa, por ejemplo, cuando decimos que el pizarrón no es blanco. Nosotros estamos viendo que es blanco, ¿ya? Pero resulta que su blancura no calza con la idea de blanco que yo tengo metida en mi cabeza. Y yo voy y le digo al profesor, profe, pero la pizarra no es blanca. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tenemos que evaluar, chiquillos. Miren, ¿qué le parece a usted esto? Porque desde chicos a nosotros, mire, ahora yo le estoy comentando algo que pasa, ¿ya? Y que no nos damos cuenta que desde chicos a nosotros nos van poniendo ideas en la cabeza. ¿Ya? Esta idea de lo blanco, de lo bueno, de lo malo, ¿ya? Y tal pareciera que si uno se pone a analizar bien estas cosas, ¿ya? Las ideas que ellos son más potentes y más poderosas que la realidad. ¿Ya? Y lo vemos en todas partes. Por ejemplo, nosotros tenemos en nuestra cabeza la idea de que la matemática es una ciencia exacta, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no se equivoca. Y la matemática es pura racionalidad. Los números no están ahí en la naturaleza, ¿cierto? Detrás de ese árbol blanco, perdón, detrás de ese árbol no está escondido, ¿cierto? El número uno, el número dos, ¿cierto? El árbol tiene tres ramas, pero no está el número ahí, sino que es mi cabeza la que tiene el concepto de unidad, ¿cierto? Que me hace separar uno, dos, tres, cuatro. ¿Ya? Y de la misma manera, chiquillos, nuestra cultura, ¿ya? Fue formada a partir de las ideas. ¿Ya? Somos una cultura que premia mucho, ¿ya? El conocimiento teórico por sobre el práctico. Por ejemplo, vamos a otro caso cotidiano, ¿ya? ¿A quién, chiquillos, le pagan un sueldo mayor o más alto? Al obrero de la construcción que va y hace la casa, ¿cierto? Y construye ladrillo a ladrillo. O al ingeniero que diseñó la casa, ¿cierto? En su cabeza y que la llevó a un plano matemático. ¿Ya? Le pagamos más a este ingeniero, a este arquitecto, ¿cierto? Porque ya viene en nosotros, es parte de nuestra cultura, el hecho de que el conocimiento teórico es mejor que el práctico. ¿Ya? Sigamos con el ejemplo de la casa. Un obrero de la construcción que lleva su cuenta 40 años trabajando, parando casas, el loco hace las mejores casas del mundo. ¿Ya? Y él sabe que, por ejemplo, para levantar una muralla con cemento, ¿cierto? No tiene que levantar más de 1 metro diario de una muralla, ¿cierto? Porque la muralla, si levanto chiquillos, por si acaso, más de 1 metro de muralla con cemento, el cemento va a ceder y la muralla se va a caer. ¿Ya? Entonces, el obrero sabe que hasta 1 metro tiene que levantar diariamente un muro, ¿ya? Pero, por ejemplo, el arquitecto sabe la composición química del cemento, ¿cierto? Y por qué a partir de esta composición química no se tiene que levantar el metro, el muro, perdón, más de 1 metro. ¿Ya? Entonces, nosotros le pagamos más plata, le vamos a pagar 1 millón de pesos a la persona que sabe la fórmula química de por qué no se hace eso, y le vamos a pagar 300 lucas a la persona que va a levantar 1 metro. ¿Por qué? Porque estamos aceptando, ¿qué cosa? De que el trabajo teórico es mejor que el trabajo práctico. ¿Ya? Quiere decir que lo que hay dentro de la cabeza supera a lo que está afuera. ¿Ya? Estas son, chiquillos, las ideas filosóficas. Por ejemplo, aquí está relacionada con la ontología porque nos está explicando qué es la realidad, nos está diciendo, oiga, ¿sabe qué? La realidad que usted conoce es una realidad que usted le impone cuando es chico. ¿Ya? Estamos hablando, como dice aquí, mire, de epistemología, que yo le decía a usted que epistemología es la teoría del conocimiento, ¿ya? De cuando uno se pregunta, ¿qué significa conocer? ¿Ya? Y en el fondo nosotros estamos diciendo aquí en el mito de la caverna, ¿qué significa conocer? Pucha, conocer significa repetir lo que a uno le enseña. ¿Ya? Y también nosotros vemos aquí, por ejemplo, la parte ética, que uno dice, oye, compadre, ¿será correcto, cierto, que uno se quede con lo que a uno le enseñan?
¿O será mucho mejor que uno investigue y se dedique a la parte teórica, más que a la parte práctica? ¿Ya? Y aquí, chiquillos, donde uno tiene que empezar a cuestionar, ¿cierto? Y tiene que empezar a evaluar, oye, ¿será realmente mejor aquello? ¿Ya? ¿Es superior realmente un arquitecto y un obrero de la construcción? ¿El arquitecto sabrá hacer una casa o solamente sabe hacer los planos de una casa? ¿El obrero de la construcción puede hacer su propia casa sin la necesidad de conocer los planos? Ni saber por qué se hace eso, sino que saber que, ah, ya hoy día puedo hacer esto y listo. No sé por qué, simplemente porque así me enseñó la persona que me enseñó a trabajar. ¿Ya? Esas son las cosas que nosotros tenemos que cuestionar. ¿Ya? Que tenemos que evaluar. ¿Ya? Entonces, por eso nosotros veíamos que para responder una pregunta filosófica, nosotros tenemos que volver a pensar, ¿cierto? Empezar a clarificar conceptos, ¿ya? Descubrir supuestos, que yo le decía que uno da por. Y yo, los supuestos son, de ahí viene la palabra suposiciones, uno supone cosas en la vida, ¿ya? No son conceptos. Ni conocimiento verdadero. Esto mismo que yo le decía. Ahora usted, por ejemplo, acaba de entender por qué a la gente que va a la universidad y saca un título, ¿cierto? Y estudia, le pagan más plata. ¿Por qué? Porque está adquiriendo el conocimiento teórico. Cuando tú vas al instituto, por ejemplo, obtienes el conocimiento práctico, ¿ya? Y por eso te pagan un sueldo de 300, 400 lucas. Pero si tú vas a la universidad y sacas la licenciatura, ¿cierto? El magíster, ¿cierto? Mientras más estudias, más dinero ganas. ¿Por qué? Porque los griegos, chiquillos, y fue una cosa que dijo Aristóteles, el conocimiento teórico es mucho mejor que el conocimiento práctico, porque el que conoce la teoría sabe por qué está haciendo las cosas, versus el que conoce la práctica sabe solamente cómo hacerlas. ¿Ya? Y por eso, chiquillos, nosotros es esta cuestión de que tenemos que, como dice Inde, empezar a reflexionar. Y por eso les preguntaba yo en la clase anterior sobre estas cosas, ¿ya? Sobre las sombras, sobre las cadenas, porque nosotros somos seres encadenados, ¿ya? Acuérdense que lo que estamos viendo aquí en el mito de la caverna, chiquillos, es lo mismo que pasa, yo les decía a ustedes la semana pasada en una clase. ¿Ya? Que aparecemos lamentablemente, somos los profesores los malos de la película, ¿cierto? Y tenemos que enseñar esas sombras que están depositadas ahí, las sillas, las mesas, son esas cadenas donde uno tiene que estar sentado para aprender, ¿cierto? Y en el fondo, uno tiene que enseñarle a ustedes, pero eso es lo bueno, chiquillos, que, por decirlo de una forma, miren. También nosotros a veces los profesores pecamos en este sentido cuando uno hace una pregunta como alumno, yo les decía también, profe, ¿qué pasa en tal caso? Y uno va, como profesor, uno tiene tan metido esto dentro de la realidad, de la forma de entender el mundo, uno lo tiene tan arraigado esto de lo griego, ¿cierto? Que cuando usted me pregunta, profe, ¿qué pasa en tal suposición? Y yo voy y le digo, no, no se preocupe, eso no entra en la prueba. ¿Ya? Porque ya de cierto modo le estoy poniendo unas cadenas, le estoy diciendo, no, no piense más allá, no mire por la ventana, siéntese aquí que le estoy enseñando esto, ¿ya? Pero lo bonito, chido de esto es que uno, por ejemplo, todos tuvimos que pasar por el colegio y tuvimos que aprender las mismas sombras, ¿ya? Pero, por ejemplo, cuando uno está en su reflexión privada, uno puede salirse de estas cadenas, ¿cierto? Puede volver a replantearse las cosas. Lo cual no significa, vuelvo a repetir, tío, no significa que uno cuando empieza a pensar de nuevo va a abandonar sus creencias, ¿ya? Yo tengo un hermano que también es filósofo y él es cristiano, ¿ya? No significa que todos los filósofos seamos ateos, yo no soy ateo, ¿ya? Yo tengo mis creencias, ¿cierto? Pero he llegado ahí a partir de esto, es bueno, tío, reflexionar para que uno vuelva, ¿cierto? ¿Cómo se llama? A creer con mayor firmeza en lo que uno tiene, en lo que uno ya creía, o bien deshacerse de algo que uno piensa que está mal. ¿Ya? Ya. ¿Cómo vamos hasta ahí? Miren.
Porque vamos ahora a leer un pequeño texto que aparece aquí en... ¿Ya? Y que quiero, chiquillos, que... Por ejemplo, miren este libro. ¿Ya? El libro de filosofía de... que llegó al colegio. ¿Ya? Lo vamos a leer. ¿Ya? Nosotros vamos a empezar a preguntar cosas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando vayamos a leer estos libros, yo ahora le voy a dejar una tarea al final de la clase, vamos a leer estos recursos, ¿cierto? Desde la página 10, ¿ya? Hasta la página 16, ahí le voy a dejar escrito, más o menos, y vamos a empezar a analizar, ¿cierto? Ya nuestros primeros textos filosóficos, ¿ya? Para empezar a cuestionar, ¿cierto? Lo que estamos... las informaciones que nosotros nos han entregado. Ya que el objetivo este de la clase, ¿cierto? Que vamos a evaluar cómo estas ideas impactan hoy en día. Mire, yo ya le dije, pues, por ejemplo, en el campo laboral, le estoy diciendo cómo una idea filosófica que dijo Aristóteles está impactando en el campo laboral. ¿En qué sentido? Es que si usted quiere ganar más plata, por ejemplo, va a tener que estudiar más. ¿Por qué? Porque los griegos dijeron que el conocimiento teórico supera al práctico. ¿Ya? Entonces, este es el motivo por el cual usted, por ejemplo, hoy en día no pueden conformarse con una carrera técnica. ¿Ya? Y eso es lo que usted tiene que hacer ahora, tiene que cuestionar estas ideas. ¿Ya? Con este mito de la caverna, chiquillos, tenemos hartas cosas que cuestionar. ¿Ya? Y es lo que usted tiene que empezar a plantearse como pregunta. Por ejemplo, ahí usted tiene que preguntar, oye, ¿será la verdad así como nos dijo Platón, que vivimos en una caverna y que nos enseñan las cosas y que no sabemos nada? ¿O en realidad dentro de esta caverna igual nos enseñan cosas que sí son conocimientos y que son verdaderos, como por ejemplo cuando nos enseña la profibón cómo funciona, por decir una, de una forma, cómo funcionan los pulmones, ¿cierto? ¿Por qué respiramos? ¿Qué es lo que ocurre con el coronavirus, cierto? ¿Por qué la gente le cuesta respirar? Ahí parece que nos estamos enfrentándonos a un conocimiento subjetivo, ¿cierto? Parece que cuando vienen los profesores de ciencia y nos muestran la materia en la pizarra, parece que los caballeros nos están enseñando la verdad, ¿pues? ¿Por qué? Porque está comprobada, con eso, ¿cierto? Y ahí entonces tiene otra idea filosófica, ¿cierto? Y los filósofos que en el año 1632, más o menos, cuando inventan el método científico, a ellos se les ocurre, ¿ya?, que para saber si algo es verdadero o falso tenemos que demostrarlo con un experimento, ¿ya? Se le ocurre a Francis Bacon, ¿ya? Entonces, fíjese ahora cómo funciona nuestra cabeza, ¿ya? Viene alguien y nos dice, no, oye, compadre, mira, así, tu pareja te es infiel. Y uno va y dice, ah, ver para creer, ¿cierto? Ah, oye, me enteré de tal cosa, a ver, ¿a dónde lo leíste eso? ¿Ya? Entonces estamos todo el rato, ¿ya?, exigiendo pruebas. ¿Ya? Ahí entonces, ¿cierto?, está otra vez operando, chiquillos, la filosofía griega que está diciendo que para que uno sepa si algo es verdadero o falso, necesitamos tener pruebas. ¿Ya? Y eso va a impactar en los conocimientos que tiene uno. Porque a uno quizás le pueden estar contando algo que es verdadero, pero uno si no lo ve, uno dice, ah, no, no te creo. ¿Ya? Entonces ahí uno puede preguntar, bueno, ¿es necesario ver para creer? ¿O hay cosas que no son necesarias verlas para creerlas? Como por ejemplo los átomos. ¿Ya? Eso es, tío, lo que hace esta filosofía que a lo mejor más de uno ahora de estar diciendo, ah, la media volada, todo será la media volada, porque al final no voy a saber nada, si me pongo a cuestionar todo, ¿qué voy a saber yo? ¿Ya? Pero no, pues, una, por ejemplo, esto mismo se nos está presentando como una oportunidad para que nosotros conozcamos más sobre física. ¿Ya? ¿De dónde vienen los átomos, cierto? Vamos a descubrir que fue un filósofo llamado Demócrito, ¿cierto? Vamos a ver después que los átomos pueden ser observados, ¿cierto? Con ciertos instrumentos, que los átomos al separarse liberan energía y de ahí viene la bomba atómica. Ah, y ahí ven como una cosa tan sencilla, chiquillos, nos lleva a descubrir otras. Sí, eso es lo que tenemos que hacer.
Para ser filósofo no es necesario que yo vaya a la universidad y me inscriba en una carrera de filosofía, sino que es empezar a preguntarte por qué. Detrás de todos nuestros conocimientos, chiquillo, como viene aquí, miren, en esta diapositiva, en el apartado C, vienen suposiciones. Ya nosotros hacemos supuestos, nosotros basamos nuestras ideas y nuestras opiniones en conocimientos que están ahí, ya que fueron depositados antes en nosotros y que en eso, por ejemplo, nosotros armamos la vida. ¿Ya? Ahora entienden algunos, por ejemplo, por qué quieren ser médicos y no quieren ser tecnólogos, ni quieren ser, ¿cómo se llama esto? La cuestión de enfermeros, de asistentes. ¿Ya? Algunos quieren ser doctores, ¿por qué? Porque desde chico nos enseñaron que el conocimiento práctico supera al teórico. ¿Ya? Hay otros que les gusta, no, profe, a mí me gusta más, yo soy más de acción, ¿cierto? Yo prefiero ser enfermero y cerrar, ¿cierto?, una arteria que está sangrando, antes de mandar, ¿cierto?, y ser médico y decirle a otro, oye, ¿cómo van a tapar esa arteria que se nos está muriendo el médico? O sea, perdón, se nos está muriendo el paciente. ¿Ya? Pero son esas ideas, tío, las que están detrás, y por eso, repito, miren, en el objetivo de la clase, usted va a evaluar, ¿cierto?, el impacto de estas ideas y cómo usted tiene que evaluar, por ejemplo, haciendo preguntas, cuestionando, dudando, ¿ya? Por ejemplo, eso mismo del mito de la caverna, cuando usted dice, oye, si sabemos pura sombra, entonces, según Platón, no sabemos nada. ¿Es así? ¿O en realidad sabemos algo? Y sabemos cosas, por ejemplo, sabemos que el coronavirus se muere, por ejemplo, cuando lavamos las manos con jabón, ¿cierto? Y que tenemos que cantar dos veces cumpleaños feliz, ¿ya? Mientras nos lavamos y ahí se muere, ¿ya? ¿Qué cosas más sabemos? Sabemos que el virus puede durar entre 3 y 4 horas en el aire, ¿cierto? Entonces, tampoco, chiquillos, se trata de que en el fondo no vamos a saber nada, sino que se trata simplemente de tener esta actitud filosófica de decir, oye, a ver, ¿qué está sucediendo? ¿Ya? Por eso, chiquillos, como estamos en la hora, ¿ya? Vamos a leer, miren, solamente voy a compartir estas son 4 líneas, miren lo que dice Platón, el filósofo, al final, en el texto Apología de Sócrates, ¿ya? Fíjense lo que expresa aquí, ¿ya? Y por eso, como tarea la voy a dejar anotada ahí en el chat, vamos a leer, chiquillos, los recursos que aparezcan en este librito, ya que usted lo puede descargar de internet, ¿cierto? Está en PDF, Filosofía Cuarto Medio 2020 PDF, aparecen recursos de la página 10 a la 17, y yo le voy a pedir que usted plantee una pregunta, ¿ya? No que la responda, sino que plantee una pregunta a sus textos, porque ya la semana que viene, acuérdense que yo regalo décimas y todas esas cosas, para subir las notas, voy a empezar a regalar décimas, y llegue con preguntas sobre estos textos que le estoy dejando, ¿ya? Mire lo que dice Platón para cerrar la clase, chiquillos. Dice, ninguno de nosotros dos sabe nada. Le está diciendo Sócrates, ¿cierto? A su amigo. Ya, aquí le va a decir, solo sé que nada sé. ¿Ya? Dice, oye, mira, ninguno de nosotros dos sabe nada. Pero yo soy el más sabio y yo por lo menos lo reconozco. Es decir, yo reconozco que no sé nada, le está diciendo. Ahí está hablando el filósofo Sócrates. Así que pienso que en este pequeño punto, justamente, sí que soy mucho más sabio que él. Porque lo que no sé, tampoco presumo saber. ¿Ya? Es decir, lo primero que nosotros tenemos que decir es, no sé nada, voy a empezar a saber de nuevo, voy a investigar. ¿Y cómo puedo empezar a saber de nuevo, chiquillo? Preguntando. ¿Ya? Este mismo texto que nos está diciendo ahí, oye, ¿realmente no sé nada? O sea algo, que aunque sea algo mismo, como por ejemplo que todos los seres vivos mueren, o que el coronavirus dura 3, 4 horas en el aire, ¿ya? Entonces, chicos, para que noten ahí, tarea, ¿ya? Si hubiéramos estado en una sala de clase, ¿cierto?, sin coronavirus, ahora hubiera empezado yo, ya, chicos, vamos a hacer esta tarea, yo hubiera empezado a apretarlo a todos, puesto por puesto, ¿cierto?, nada de conversar aquí. Pero como estamos en época de pandemia, esto queda de tarea para la casa y vamos a dejar unas décimas, ¿cierto? Por pregunta. Como usted tiene que evaluar el impacto
impacto de las ideas filosóficas. En este libro de filosofía aparecen muchas ideas filosóficas, ¿cierto? Yo le voy a dar a usted la posibilidad de que lea, ¿cierto?, de la página 10, ¿ya?, a la página 16, creo que le dije, a ver, déjeme ver cuándo termina los recursos, y si ellos planteen una pregunta para alguno de estos textos. Ya, profe, yo leí tal cosa, ¿cierto? Hasta la, aquí está, hasta antes de esta página, hasta la página 17.